En el campo de juego Paoli del barrio San Miguel de Presidente Franco se disputó la Copa Paraguay del torneo de obreros, quienes comenzaron con el saludo protocolar de los equipos entre Libertad con la casaca roja y el equipo de Trinidense en el primer juego, donde comenzó generando el triqui. Junto a Marcos intenta el disparo ante la contención, donde frente al arco malogran su gran chance. El triqui en un tiro libre ejecuta Marcos con el disparo que sale sobre el horizontal del travesaño. En el segundo tiempo el cuadro Gumarelo intenta de pelota parada, donde remata Víctor Osuna desviándose por la barrera al córner. Por la andarivel derecho se escapa Alex Cabañas, este cruza y se desvía por el rostro del defensor. Trinidense insiste por izquierda junto a Juan Ramón, quien dispara y el portero Cristian Cabrera contiene. En otra chance frente al área recupera Alex Cabañas, este remata y otra vez interviene el portero Cristian desviando ese balón. En otro andar del triqui cargan arriba, donde gana la pose del balón Alex Cabañas y ante la marca se perfila acomodándose, donde quita el remate que ingresa al gol y de esta manera abriendo el placar de juego, donde supo sostener este resultado hasta la recta final para ganar el conjunto de Trinidense en esta segunda fecha del campeonato de la Copa Paraguay de Torneo de Obreros. Bueno, Alex Cabañas, muchas felicidades, partido bastante trabajado, al final pudieron conseguir el resultado con tu remate a gol y la victoria. Sí, sí, fue un partido muy difícil y un partido muy sufrido, conseguimos los 3 puntos, gracias a todo el equipo. Bueno, un saludo para toda la audiencia. Te esperábamos bastante porque estaba costando difícil, ¿verdad? Porque varias veces intentaron y el equipo estaba muy detenido. Sí, y con la ayuda del equipo logramos. En el segundo duelo, el equipo de Villarrica Guaireña enfrentó al Quelito de River Plate por esta segunda fecha de la Copa Paraguay del Torneo de los Obreros, donde comenzó generando el tricolor junto a Alfredo. Recepciona y dispara desviándose ese balón por la zaga y el portero consigue atrapar esa redonda. Guaireña trabaja el balón frente al área, donde cruzan lanzando arriba y aparece Michael, que de primera le pega y sale rozando el arco adversario. El Quelito sale por la andarivel derecho, donde ilvana el pase del medio campo junto a Esteban Ramírez, este enlaza el pase para Lucas, dispara y el portero desvía y empuja a Milciades Alcaraz, abriendo de esta manera el placar de juego para el 1-0 transitorio del equipo de River Plate, que volvió nuevamente a ilvanar el pase en el área, donde recepciona Lucas, este remata y el portero consigue atrapar ese esférico ya en la zona del medio campo. Jorge Martínez enlaza el pase por izquierda, donde Alfredo Montiel encara perfilando el remate que dispara sin precisión. El Quelito genera la zona del medio campo, donde Lucas se anima quitando la zurda, pero sale fuera esa redonda. De segundo tiempo siguió presionando River, donde abren en el medio y Lucas Gómez dispara de primera para poder establecer el segundo del equipo del Quelito de River Plate, que ganó un tiro libre junto a Martínez. Este ejecuta, remata y el portero Mario Rodríguez desvía y va por las manos del delantero, anulando toda la acción. El árbitro, en otra chance del Quelito, frente al área puntea Jiménez y empuja a Esteban Ramírez para poder convertir la tercera cosecha de goles del equipo de River Plate, donde volvió nuevamente a generar junto a Coquitín Torres. Este sale de la marca y encara driblando al defensor, pero no pudo finalizar, malogrando así su gran chance. Ya en la réplica de Guaireña ejecutó un tiro libre Michael Céspedes, este remata y sale sobre el horizontal ese balón. Ya en la recta final Esteban quita un puntín que pasa rozando el arco adversario, culminando así con la victoria del equipo de River Plate en esta fecha. Bueno, Rosalino Torres, mucha felicidad por la victoria del equipo. Creo que entrega el partido de los muchachos para quitar hoy el resultado, ¿no? Sí, sí, primero que nada, muy contento por la victoria. Conseguimos los 3 puntos, ese era el objetivo y lo logramos. Gracias a todos los compañeros y al esfuerzo del equipo. Y nada, muy contento. En el tercer duelo, el equipo de General Caballero enfrentó al equipo del Atlético Colegiales con la casaca uriazul, donde comenzó Colegiales ganando un tiro libre, donde dispara con mucha potencia Eliezer Galeano para poder sorprender con el primero del partido para el equipo del Atlético Colegiales. En otro andar de la uriazul, dispara desde fuera del área, donde el portero consigue despejar ese balón. En la réplica del General, frente al área dispara Lucas García y ese balón impacta por las manos del defensor, obrando
cerrando de esta manera la pena máxima, donde se encargó Edgar Florentín. Este remata colocado y anotó el empate de General Caballero con el 1-1 del placar. En otra chance del rojo del General, Florentín enlaza el pase junto a Lucas, quien ingresa en el área sufriendo la falta y el penal. Se encargó Lucas con el remate y el portero Oscar, el candado González, desvía impactando por el palo, salvando así su valla. Colegiales sale desde su área lanzando en el área donde cabecean, pero sale fuera esa redonda. En un tiro de esquina insiste en Colegiales, donde no pudieron definir. Ya en una pelota parada elaboran la jugada, donde Nelson Ortiz dispara y el portero desvía, y en el rebote saliendo fuera esa redonda, finalizando con la paridad de este encuentro de juego con el 1-1. Un último partido bastante reñido la de hoy de ustedes. Llegaron a peligrar la zona del área. Un empate muy valioso seguro que para esta fecha. Sí, la verdad que sí, porque con todo el trabajo que tuvimos esta semana, los compañeros lograron desempeñarse bastante bien. Y gracias a Dios por permitirnos juntarnos, jugar, salir un poco de la rutina. Y a pesar de que no pudimos completar el equipo, tuvimos algunos inconvenientes, sacamos un buen partido. Aparte de los compañeros que nos conocemos todos, trabajamos en obra y también dieron mucha pelea. Bueno, este recién comienza, van a ir buscando el objetivo de ir sumando. Así es, y siempre como todos estamos buscando llegar a la final, salir campeón. Y yo más que nada por el equipo, si es posible, es para que tengamos una pequeña alegría para poder retomar nuevamente nuestro trabajo con una excelente victoria. En el cuarto cotejo, el Sportivo Luqueño con la casaca blanca enfrentó al equipo de Astigrá con la casaca celeste y negra, donde comenzó sorprendiendo el Cureluque, donde Polanco conecta el pase para Ramón Ortiz. Este dispara para sorprender, anotando de esta manera el 1-0 transitorio del equipo del Sportivo Luqueño. En un tiro libre, ejecuta Emilio Morínigo con un remate fuerte y ese balón pasa rozando el arco adversario. En otro andar del equipo de Luque, con varios toques sucesivos, enlaza el pase Emilio Morínigo, hace la pared con Ramón. Este devuelve y se perfila Emilio para poder colocar en uno de los palos y anotar el segundo gol del equipo del Sportivo Luqueño. En la réplica atileña, desde un tiro libre dispara Cristian González y el portero Emanuel Almirón controla esa redonda. En el segundo tiempo Atilá genera por derecha, donde Arzamendia dispara pegando por el travesaño del arco. Luque genera junto a Polaco asociándose con Coronel. Este encara frente al área, este dispara fuerte y sale al costado del arco esférico. En otra salida de Luque, sale tocando con Coronel, cede el pase para Polaco, este dribla la marca y mete el balón arriba, donde Salinas intenta pero sale despejando el balón la saga tireña, donde fue arriba nuevamente intentando sobrepasar, dispara y rebota ese balón inyectando nuevamente el contragolpe, donde Salinas cede el pase arriba para Polaco. Coronel, quien baja, este se acomoda colocando en uno de los palos para poder anotar la tercera cosecha de gol del equipo del Sportivo Luqueño. En la réplica de Atilá reacciona generando el pase arriba, donde Arzamendia toca con Ayala, este cruza y aparece disparando de primera Antonio Garcete para poder descontar, cerrando el compromiso con la victoria del Sportivo Luqueño en este compromiso. Flaco Barreto, gran partido del equipo de Luque, sumando los primeros puntos dentro del campeonato. Fue el conjunto del equipo que sacamos el resultado positivo. Agradezco a los compañeros por su esfuerzo, su garra para sacar los tres puntos. Bueno, pudieron manejar el partido porque muy temprano quitaron el resultado, ¿no? Sí, aprovechamos la oportunidad que nos dan y así. Tenemos que aprovechar, si no aprovechamos, famoso lo contrario, no perdona ni uno y nosotros nos quedamos cortos. Sí. Muchas gracias. En el quinto juego, el equipo danzarín de Sol de América enfrentó al Atlético 3 de Febrero, donde comenzó el equipo azul con David Flecha. Él intenta el remate que sale al costado del arco. Sol trató de avanzar, pero el equipo del 3 no dio tregua, cortando las jugadas de proyección del rival, donde Sol buscó, pero siempre atento a los defensores para poder quitar ese balón de la zona peligrosa, construyendo varias veces el andar solense. En segundo tiempo, David vuelve a intentar, pero pega por los defensores. Le fueron muy
atentos para poder quitar ese balón, manteniéndose el cero en este encuentro donde empataron sin goles. En el último juego, el equipo tricolor de Nacional enfrentó al equipo de Guaraní, quien fue el que se insinuó en el vamos por el disparo de Sixto, quien disparó muy alto. En el andar del equipo de Nacional frente al área aparece Cristian. Este perfila el disparo que sale desviando el portero al córner. El aborigen genera arriba junto a Nelson Méndez, este lanza arriba y sale el portero para poder cortar ese avance de Guaraní. En el segundo tiempo, la más clara situación generó el conjunto aborigen, donde disparó Diego López y ese balón impacta por el palo del arco. En otra chance del aborigen, disparan y sale fuera e interviene el portero, la contra del tricolor, donde Marcos Florentín dispara y el arquero nuevamente desvía en dos tiempos, quitando al córner esa redonda, culminando el compromiso con el empate sin goles en este encuentro.